En Croacia hay paisajes tan impresionantes que diversos lugares del país han sido escenario de películas y series de televisión. Por ejemplo, en Dubrovnik, una ciudad costera que se localiza en la región de Dalmacia, se rodaron diferentes escenas de la aclamada serie Game of Thrones. La Fortaleza Roja, capital de los Siete Reinos, fue grabada en el Fuerte de San Lorenzo, que se construyó a principios del siglo XI. La emblemática escena donde Cersei es sometida al Paseo de la Vergüenza se grabó en la escalinata de la Iglesia Jesuita de San Ignacio, y la Bahía de Aguas Negras es en realidad la Bahía de Pile, que se localiza entre el Fuerte San Lorenzo y la Fortaleza Bócar. Otro escenario indispensable de la serie es la entrada de Desembarco del Rey, la cual es Puerta de Pile, que da acceso a una histórica ciudad amurallada, mientras que la Residencia de las Especias se grabó el Palacio del Rector, que fue el edificio más importante de la República de Dubrovnik durante varios siglos. Si quieres saber más de este espectacular país, cómo se vive, sus costumbres, sus tradiciones más peculiares y lugares que no te puedes perder, quédate conmigo. 1. Croacia es un país excelente para amantes del mar, con un buen clima en verano. Especialmente en la zona costera, las horas de sol al año son abundantes, siendo raras las temperaturas por debajo de cero. Los precios son relativamente económicos si compras en mercados locales y no en zonas turísticas. Sin embargo, existe una alta regulación y los impuestos son considerables. La seguridad es alta, siendo uno de los países europeos con menos crimen. El sistema de salud es público, aunque tendrás que contribuir si vives en el país más de 3 meses. El croata es el idioma oficial y puede ser difícil de aprender, pero gran parte de la población habla inglés a un nivel alto. Todo esto, sumado a los lugares para visitar que enseguida conocerás, convierte a Croacia en un país para tener un alto nivel de vida. Además, el gobierno ha creado nuevas visas para atraer a extranjeros con cierto nivel de ingresos que pueden trabajar en remoto. 2. El Estado croata es bastante joven, ya que declaró su independencia en 1991 con la desintegración de Yugoslavia. La capital y ciudad más poblada es Zagreb. Con cerca de 1 millón de habitantes, se encuentra en una zona que está habitada desde el Imperio Romano. En verano, sus temperaturas pueden llegar a más de 30 grados, mientras que en invierno pueden bajar de cero. 3. Croacia tiene 1.244 islas, islotes y rocas, donde se encuentran impresionantes calas, playas, cuevas y acantilados de diversos tamaños. Todas están en el mar Adriático, que es el que baña el país. Y la mayoría se encuentran deshabitadas. 50 cuentan con pequeños núcleos urbanos compuestos por pueblos marineros que en la actualidad viven del turismo. 4. Split es la segunda ciudad más grande del país, fundada como una colonia griega en el siglo II o III a.C. Aquí se encuentra el palacio del emperador romano Diocleciano, que, aunque se le llama así, en realidad es una enorme fortaleza que era empleada en parte para asuntos militares. 5. En Croacia se pueden encontrar 2 zonas climáticas principales, las llanuras de Panonia y Parapanonia, y las regiones montañosas tienen un clima continental, con veranos cálidos e inviernos fríos. La costa dálmata, Istria y las islas de Croacia cuentan con un clima mediterráneo, con inviernos cálidos, muy soleados e inviernos secos y lluviosos. En la zona costera es raro que la temperatura llegue por debajo de los 10 grados, y en verano frecuentemente supera los 26 grados. 6. El genial inventor Nikola Tesla nació en Smiljan, un condado de Lika, Croacia. Actualmente, la casa donde nació junto con el área que la rodea es parte de un memorial con exhibiciones de los inventos de Tesla y un museo dedicado a su vida. 7. La moneda croata es la kuna. El nombre hace referencia a las martas, pequeños mamíferos de la misma familia de las comadrejas, cuyo pelaje recibe el nombre de kuna y que alguna vez fue usado como moneda. 8. Las murallas de Ston, que rodean y protegen la ciudad marítima de Ston, al sur de Croacia, componen la segunda muralla más larga del mundo, después de la muralla china. Originalmente tenía más de 7 kilómetros de largo. 9. El anfiteatro de Pula o Pula Arena es un anfiteatro romano que se ubica en Pula y data del año 27 a.C. Se trata del único anfiteatro conservado que cuenta con 4 torres y con los 3 órdenes arquitectónicos clásicos, el dórico, el jónico y el corintio. 10. Dubrovnik, una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones, es uno de los destinos más visitados del país. Esta antigua ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979.
En el pasado fue una de las ciudades más ricas de todo el continente. Aquí está localizada la farmacia europea más antigua. 11. Brac es la tercera isla de mayor tamaño de Croacia. Cuenta con una impresionante combinación de bosques de pinos y playas de arena blanca. Tiene varios centros turísticos y también hermosas rutas para hacer senderismo. Aquí puedes ver Zlatni Rat, o Cuerno de Oro, cerca de la ciudad portuaria de Bol. Se trata de una lengua de tierra con una playa de guijarros blancos y un bosque de pinos mediterráneos. Para algunos, esta es la mejor playa del Adriático. 12. El pvueblo más pequeño del mundo es Hum, y se encuentra en Croacia. Mide aproximadamente 100 metros de largo por 40 metros de ancho, con una población de menos de 30 personas. Se considera el pueblo porque tiene una muralla, puerta, cementerio, dos iglesias, un restaurante y varios edificios residenciales. 13. Svar es una de las islas favoritas para los turistas, entre otras cosas por su abundante vegetación que incluye lavanda y romero, lo que hace que el aire en primavera esté perfumado. Sus primeros asentamientos datan de la época de los lidios, quienes formaron un reino en el año 385 a.C. 14. La isla de Krk es la isla croata más grande. Se encuentra en la parte norte del mar Adriático, con una superficie de 409 km², siendo la más poblada de todas, con 19.286 habitantes. Aquí es recomendable ver Vernik, con vistas al mar, donde hay una de las calles más estrechas del mundo, con 40 centímetros de ancho. 15. Vinkovci es una ciudad del este de Croacia. Se trata de la localidad europea más antigua que ha estado habitada continuamente, a lo largo de 8.000 años desde el periodo neolítico. Es mencionada en la narración de Agatha Christie, Asesinato en Orient Express. 16. Los perros dálmatas son originarios de Dalmacia, una de las regiones históricas croatas donde están algunas de las ciudades más visitadas. Las primeras descripciones documentadas de esta raza datan del siglo XVIII. Su papel más importante a lo largo de la historia ha sido como perro de compañía y escolta para carruajes. 17. El monte Dinara es la montaña más alta de Croacia, con un pico de 1.831 metros de altura. Es parte de los Alpes Dináricos, una cadena montañosa que pasa por Croacia, Bosnia y Serbia, entre otros países. 18. Una popular atracción turística croata es el castillo de Veliki Tabor, en Hum, Kozniki. El edificio principal de este castillo tiene una estructura pentagonal interior y data del siglo XII. Actualmente cuenta con un museo que ofrece visitas guiadas y talleres. 19. El edificio histórico más conocido de Kakovec, ciudad al norte de Croacia, es el castillo Zrinski. Se trata de un edificio renacentista que se comenzó a construir en 1550 y que en la actualidad alberga un museo donde se pueden conocer detalles sobre la vida campesina en la antigüedad y la historia de la región desde la Edad de Piedra. 20. En Rijeka, ciudad ubicada en el interior de la bahía de Carnaro, se encuentra el castillo medieval de Trzat, que fue construido sobre un fuerte prehistórico. Este edificio es una de las fortificaciones más antiguas de la costa croata y se considera una maravilla de la arquitectura medieval. Lo mejor de todo es que no solamente puedes visitarlo, sino disfrutar de actividades como conciertos, obras de teatro e incluso de una galería de artes visuales. 21. Los amantes de la cultura italiana pueden visitar la isla de Córcula, que está llena de edificios construidos durante el dominio veneciano. Aquí se puede conocer la casa de Marco Polo y otros sitios históricos notables, como la Catedral de San Marcos, un monasterio franciscano de 1400 y el Palacio de los Antiguos Gobernadores Venecianos. 22. Hay 444 áreas protegidas en Croacia, incluyendo 8 parques naturales. El más antiguo y famoso es el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, donde hay 16 lagos, muchas cascadas, puentes y una espectacular fauna que incluye águilas, osos, búhos y lobos. Cuando pagas tu boleto de entrada, este te da derecho a paseos en bote para cruzar los lagos. 23. Para vivir una experiencia única, puedes visitar el Parque Nacional de Kornati. Cuenta con 80 islotes que puedes recorrer navegando y visitar las cabañas que hay en ellos, donde sirven mariscos de temporada. 24. Milijet es otra isla adriática de la región de Dalmatia, donde también hay un parque nacional. Aquí se pueden ver lagos, monasterios y decenas de bellos asentamientos croatas que en total hacen una población de algo más de 1.000 personas.
25. El Parque Nacional de Krka, nombrado así por el río Krka, que es uno de los más bellos del país, destacando sus cataratas, donde hay una de las densidades más altas de lavanda en Europa. En este parque se encuentra también el curioso monasterio de Visovac, que se encuentra en una pequeña isla de forma circular. 26. Rovinj es otra de las ciudades turísticas del mar Adriático. Es oficialmente bilingüe, con el italiano y croata como lenguas oficiales. Aquí puedes comer en los restaurantes con vista al mar, el puerto o recorrer el casco antiguo hasta la iglesia de Santa Eufemia. 27. Uno de los lugares más curiosos de Croacia es la Cueva Azul, una cueva marina de la bahía Balun, en la isla de Visevo. Se accede en bote. Tiene unos 10 metros de profundidad y es famosa por emitir una luz azul brillante. 28. En Croacia, tomar café es una actividad muy importante. Si te invitan a tomar uno, no te apresures a solo tomarlo e irte, pues la costumbre dicta que debes pasar de 1 a 2 horas conversando con la persona que te invitó. Además, tampoco debes rechazar una invitación a compartir un rakia, licor casero muy popular, comida o café, pues se considera que es un gesto de bienvenida. Tampoco es buena idea pagar con euros en este país, pues aunque es una moneda aceptada, el tipo de cambio no te favorecerá. 29. La iris croática es la flor nacional de Croacia, famosa por sus impresionantes flores color violeta. Esta flor se puede admirar por todo el territorio croata y es ilegal cortarla, pues se encuentra protegida. 30. Para decir hola o adiós en Croacia, necesitas una sola palabra, bok. Se puede pronunciar de dos maneras, bok o bok. Es un saludo muy característico en Zagreb. Este término también puede usarse cuando algo te sorprende, en cuyo caso, además de decirlo, debes alzar las cejas. 31. Un popular deporte croata es el pisigina, que se juega en aguas poco profundas de la playa y consiste en evitar que una pequeña bola toque el agua. 32. El traje nacional de Croacia se utiliza en festivales, ceremonias religiosas o bodas. Varía según la región geográfica. Para la mujer suele consistir en una blusa blanca, una falda y diversos adornos. Para el hombre, pantalones anchos y una camisa junto a una chaqueta y otros adornos. 33. El Krampus es una figura con cuerpo y cabeza de demonio que asusta a los niños que se han portado mal en Navidad, visitándolos la noche del 5 de diciembre. Papá Noel recompensa a los niños buenos y Krampus castiga a los malos. Además de en Croacia, aparece también en el folclore de República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y norte de Italia. 34. En el pueblo de Rab, en la isla del mismo nombre, existe un festival llamado Rabska Fiera, parecido a las ferias medievales de ciertas ciudades y pueblos europeos. Se trata de una recreación histórica de la forma de vivir de los antepasados del pueblo. Lo hacen en la parte más antigua de Rab al final de julio y se celebra desde 1364. 35. Croacia es un país con una gran cultura vinícola, lo que se demuestra en que cuenta con 41.188 vincultores y viñedos que abarcan 20.885 hectáreas de tierra. Además, esta nación es la cuarta del mundo en cuanto a consumo de alcohol, la uva Zinfandel, que es una de las más apreciadas por la producción vinícola. Es originaria de Croacia, algo que ha podido comprobarse científicamente a través del ADN. 36. La cocina croata es variada, cambiando en cada región del país. Está el mezo zitiplice, el goulash, el zganzi, el milzi, el zagorski strukli, pastikada, gnocchi, entre muchas otras comidas tradicionales. 37. El drni risot o risotto negro es un platillo que se incluye en casi todos los menús de Dalmacia y que adquiere su característico color gracias a la tinta de calamar. En Navidad se prepara un postre tradicional llamado frítulas, una especie de buñuelos que van espolvoreados con azúcar glass y que se rellenan con ron y pasas. Las frítulas también se regalan en otras épocas del año para celebrar ocasiones especiales. 38. Aunque la ley marca que la edad para poder votar en Croacia es a los 18 años, si un ciudadano croata tiene 16 años y ya se encuentra trabajando, puede emitir su voto desde esa edad. 39. La última colonia de Europa de buitres leonados se encuentra en la isla de Kres, en el Golfo de Carnaro. Estas aves rapaces son de los pocos buitres que se pueden encontrar en el continente europeo.
40. Una particularidad de los hoteles croatas que se encuentran junto al mar es que llenan sus piscinas con agua de mar, previamente clorada y filtrada, pues es más fácil mantenerlas de esta manera y además reporta beneficios para la salud nadar en este tipo de agua. 41. Si estás buscando un lugar para jubilarte, Croacia es el sitio ideal, pues ha sido clasificado como uno de los lugares más cómodos para vivir después de la jubilación, tanto por su cultura, clima mediterráneo, como por su bajo costo de vida y las exenciones fiscales para personas jubiladas. 42. Si quieres vivir en Croacia, requieres un aproximado de $617 mensuales, sin contar la renta, que en una zona céntrica por un departamento de una sola recámara costará $416 mensuales, mientras que en una zona alejada del centro saldrá en $322. Una comida para dos personas en un restaurante regular cuesta en promedio $30. Un boleto de ida para el transporte público está en $1.30 y un litro de gasolina en $1.50. El salario promedio es de $962. ¿Eres croata o has visitado el país? Deja en los comentarios otras curiosidades o destinos que recomiendas visitar. Y si quieres conocer más de países europeos, visita este video sobre Bulgaria, uno de los países más desconocidos del mundo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete con la campanita activada.